Las mayores tasas de paro de toda Asturias están principalmente en los consejos mineros, sobre todo en las zonas de las cuencas, aunque también destacan otras áreas como de Gaña. Es la principal conclusión del grupo de investigación de la Universidad Regiolab, que realiza estimaciones propias cada trimestre. En consejos como Mieres, Langreo o San Martín, se supera en cinco puntos la media de paro de Asturias, ahora mismo en el 19%, tal y como ha contado en una entrevista a Economizate el director del estudio. Nos muestran que son sobre todo los municipios de las cuencas mineras. Especialmente los grandes municipios mineros, como son Mieres y Langreo, eh, estamos observando eh, que, que de manera consistente a lo largo del tiempo eh, tienen tasas de desempleo por encima de la, de, la, de la media regional y por encima de los, de los municipios que se sitúan en, en el área central. En cuanto a las tres grandes ciudades, los mejores datos de paro están en Avilés, con una tasa del 17% claramente por debajo de la media asturiana. Oviedo también está por debajo, mientras que Gijón supera ligeramente la tasa de paro media de la región. Al otro lado de la balanza están los municipios con mejor tasa de paro. Coinciden, según Regiolab, en la zona centro, aprovechando el empleo que generan las grandes ciudades. Los municipios, estoy pensando en municipios de tipo como Carreño o como, como castrillón o como Corbera, eh, Llanera, no, todos los que están cerca de los grandes municipios, lo que estamos observando es que tiene un comportamiento muy bueno en términos de tasa de tasa de paro. También las cifras de afiliación que nos ofrece la seguridad social son son muy positivas. En, en, en esos municipios, pero claramente eso es el efecto, digamos, de localización, ¿no? de estar cerca de las tres grandes eh, ciudades y beneficiarse de esa, de esa posición privilegiada. El estudio de Regiolab también refleja una tasa de paro mínima en algunos consejos rurales como en los Oscos, pero según el director del estudio se debe a que la población está muy envejecida y, por lo tanto, la tasa de paro baja porque solo tiene en cuenta la población en edad de trabajar.